Les comparto el comunicado sobre la apertura de los templos que el señor arzobispo ha querido manifestar para que podamos celebrar nuestra fe. A todos los agentes de pastoral, presbíteros, religiosos y laicos, salud y gracia en el Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Reciban un fraternal saludo y mi paternal cercanía en estos momentos de dificultad que la humanidad entera está enfrentando. Por este medio me permito comunicar a todos cuanto sigue. 1. Después del tiempo largo de espera y gracias al diálogo y colaboración con las autoridades de gobierno del Estado y de la Secretaría de Salud, les informo que la fecha de apertura de nuestros templos y comienzo de nuestras celebraciones con asistencia de fieles será Dios mediante el lunes 10 de agosto. Esta apertura debe ser un proceso gradual, prudente y responsable. 2. Debemos tener presente que el porcentaje de fieles que pueden participar de las celebraciones dentro del templo es solo del 25% de la capacidad del mismo. 3. Les exhorto a instruir adecuadamente a nuestros fieles, sobre todo a los adultos, mayores y grupos vulnerables, para que puedan seguir participando de las celebraciones a través de las redes sociales o de la televisión. Igualmente les pido sigan facilitando estas celebraciones desde las parroquias. 4. Los hermanos presbíteros que después de un profundo discernimiento saben que están dentro del grupo de personas vulnerables por la edad o por alguna enfermedad o se sientan vulnerables, es mejor que se esperen un poco más de tiempo y están en absoluta libertad para decidir en qué momento pueden retomar las celebraciones litúrgicas con asistencia de fieles. 5. En aquellos lugares donde el número de contagios y de defunciones sigue siendo alto, es necesario discernir sobre la conveniencia de abrir o no abrir en la fecha indicada, pudiendo libremente optar por una fecha posterior. 6. El equipo de servicio para la acogida de los fieles en las celebraciones y que son los que se encargarán de tomar la temperatura, sanitizar y ofrecer el gel, debe estar conformado de jóvenes, no de personas mayores o vulnerables. 7. Los ministros extraordinarios de la comunión que sean personas mayores no pueden ejercer temporalmente este servicio, por lo tanto, elijan para el caso de otros grupos de apostolados, ministros más jóvenes que puedan ayudar en la distribución de la Sagrada Comunión, observando en todo momento las medidas sanitarias, uso de gel, cubrebocas, sana distancia, en el momento de pasar a comulgar. 8. Tengan en cuenta todos los protocolos de seguridad indicados, señalética y demás. Por esta razón, el padre Andrés, responsable del equipo de apertura, enviará nuevamente todo el material que se ha preparado para esto. 9. Las parroquias que tengan durante los próximos días su fiesta patronal, recuerden que no se puede celebrar aún de forma multitudinaria, por lo cual podrán celebrar dentro del templo con un número reducido de fieles y hacer la transmisión por las redes sociales, exhortando a los fieles a seguir de esta manera la celebración. 10. Las oficinas de la Curia Arzobispal inician labores el mismo lunes 10 de agosto, mañana, pero con un número reducido de personal. Por lo tanto, organicen adecuadamente los trámites que deban realizar. Agradezco su entrega generosa a sus parroquias durante este tiempo de confinamiento, sin olvidar la oración constante por nuestros hermanos sacerdotes enfermos y los que ya han llegado a la casa de Jesús, que el buen pastor lo recompense. Nos encomendamos a la providencia divina para que nos guíe y nos cuide en este proceso de apertura y solicitamos también la maternal intercesión de nuestra Madre de Guadalupe por toda nuestra iglesia en Puebla. Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de esta comunidad angelopolitana.